fuego enemigo. Asegurados la parte que os corresponde. Muchos de vuestros camaradas ya se
¡No torturas! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Soldados del Ejército Rojo! ¡Estáis casi sin munición ni provisión! ¡Vuestros líderes os han abandonado! ¡Vuestro gobierno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza! ¡Su régimen, vuestra lucha, es inútil y vuestras muertes serán en vano! ¡Reuniréis con vuestras familias y disfrutaréis de un futuro mejor! ¡Unidos al Ejército del Rojo! ¡Espera una cálida bienvenida y comida abundante! ¡Soldados del Ejército Rojo! ¡Comandante! ¡Apresuraos! ¡Las estaciones que han liberado nuestras fuerzas ya están abordando los problemas de comida y... ¡La parte que os corresponde! ¡Se han unido a nosotros! ¡Soldados del Ejército Rojo! ¡No seáis las mentiras de vuestros comisarios! ¡Los soldados del Rey! ¡De guerra!
soldados del Ejército Rojo. Estáis casi sin munición ni provisiones y vuestros líderes os han abandonado. Vuestro gobierno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para proteger su régimen. Vuestra lucha es inútil y vuestro esfuerzo será en vano. Solo con la victoria os reuniréis con vuestras familias y disfrutaréis de un futuro mejor. Unidos al ejército del Reich, os espera una cálida bienvenida y comida abundante. Soldados del Ejército Rojo, comandantes. ¡Soldados del Ejército Rojo! Estáis casi sin munición ni provisiones y vuestros líderes os han abandonado. Vuestro gobierno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para... Os reuniréis con vuestras familias... Cálida bienvenida y comida abundante. Soldados del Ejército Rojo, comandantes, apresuraos. Las estaciones que han liberado nuestras fuerzas ya están abordando los problemas de comida y cobijo. Aseguraos la parte que os corresponde. Muchos de vuestros camaradas ya se han unido a nosotros. ¡Soldados del Ejército Rojo! ¡No os creáis las mentiras de vuestros comisarios! ¡Los soldados del Reich no torturan ni ejecutan a los prisioneros de guerra! Os reuniréis con vuestras familias y disfrutaréis.
de un futuro mejor. Uníos al ejército del Reich. Os espera una cálida bienvenida y comida abundante. Soldados del ejército rojo, comandantes, apresurados. Las estaciones que han liberado nuestras puertas ya están abordando los problemas de comida y cobijo. Aseguraos la parte que os corresponde. Muchos de vuestros camaradas ya se han unido a nosotros. ¡Soldados del ejército! Los problemas de comida y cobijo. Aseguraos la parte que os corresponde. Muchos de vuestros camaradas ya se han unido a nosotros. Soldados del ejército rojo, no creáis las mentiras de vuestros contrarios. Los soldados del Rey no torturan ni ejecutan a los prisioneros de guerra. Thank you.
¡Hay heridos! ¡Hay heridos! ¡Joder! ¡Ahí está la granada! ¡Hay bajas! ¡Fuego enemigo!
¡Ahí está la granada! ¡Hay heridos! ¡Refugio!
Cuando recobré la consciencia, perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro. ¿Para qué las dudas? Peguémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto. ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí. Entonces, ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón. Vale, escoria roja. Reza tus oraciones a Marx o a quien sea. Tal vez si suplicas, nos plantearemos matarte rápidamente. Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar. Me debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter. Será mejor que te lleve donde Miller, sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Vale, vamos al furgón blindado. Este es el plan. Llévale en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca. Solo quedan el agujero y la estación negra. ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter. Ya me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. Ten cuidado ahí fuera. Deberías apostarte en la torreta. Será más difícil que te vean. Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval. Bueno, tíos, mucha suerte. Intentaremos pasar las barcadas discretamente. Mantén la calma, tal vez no se den cuenta de que... estamos sustituyendo a la tripulación. Si todo se va del cuerpo, haz lo que te diga. Aquí. Este vehículo no es un transporte programado. Nos han enviado a la barricada de la vanguardia, Herr Oficial, a llevarles la munición. Ya han recibido un envío de munición hace poco. ¿Quiénes sois? ¡Levantaos la visera!
¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! Destruye el obstáculo que tenemos delante. ¡Al frente! ¡Vaya! ¡Hemos huido por los pelos! ¡Maldito montaje!
Allá. Hemos huido por los pelos. ¡Apresurémonos, Artyom! Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. Casi hemos llegado. Ullman debería estar esperándonos en la estación negra. Cuidado, agáchate, malditos sean. ¿Por qué han construido toda esta mierda? Cuidado, te darás un golpe y perderás el conocimiento. Así que agáchate o dispara. Sí, un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres hombre muerto. Una vez tuvimos un incidente. Lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha, pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que haber alguien. ¡Acaba con él, Artyom! ¡Atravesaremos! Aquí empieza. Podemos ir. ¡Allá vamos! ¡Cúbrete tras el blindaje! A una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que haber alguien. ¡Acaba con él, Artyom! ¡Cerrad las compuertas! ¡Lo atravesaremos! ¡Allá vamos! ¡Cúbrete tras el blindaje! ¡Reza para que no nos quedemos bloqueados!
a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. Una luz. Ahí tiene que haber alguien. ¡Acaba con él! Aquí empieza. Tenemos que salir de aquí, deprisa. ¡Vamos! ¡Cúbrete tras el blindaje! Casi. Gracias a Dios no tenían un tren o nos habrían matado en aquel túnel. ¿Qué cojones? Aquí había... ¡Lo han volado por los aires! ¡A la izquierda! ¡Saldremos de aquí! Thank you.
Tras la muerte de Pavel me quedé solo. Tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con Ullman y él me llevaría hasta Polis. ¡Un humano! ¿Pero cómo? ¡Ven aquí, deprisa! Casi nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Y ahora tú también. No sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. El túnel hacia la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. Compañeros, tenemos que contener al enemigo unos minutos más. No os voy a mentir, va a ser un combate sangriento. Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en la estación. A las bestias que atraviesen nuestras líneas no les daremos cuartel. Así que preparaos. Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. ¿Podéis notar eso? Están muy cerca. ¡Mierda! Tranquilos. ¡Hemos quedado a oscuras! ¿Está bien todo el mundo? ¡Hay bajas! ¡Qué día más agradable! Hoy uno no se aburre. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Somos pasto de los gusanos! ¡Luchad, cobardes! Thank you.
Han pasado demasiados mutantes. Hay que avisar a Polis, pero... como puedes ver, yo ya no puedo seguir combatiendo. Tengo una misión crucial para ti. Sube hasta nuestra radiobaliza. Contacta con Polis y emite el mensaje de emergencia que he preparado. Buena suerte, hermano.
Thank you.